Bienvenidos a un nuevo fanático del tenis por Radio Touch, por Tenis Chile, la comunidad más grande del tenis de nuestro país. Estamos iniciando una nueva semana en vivo y en directo, y desde este momento y durante una hora tú estarás comentando, participando e interactuando junto a nosotros en este foro virtual que Radio Touch propone semana a semana para todos ustedes, con distintos temas, con diversas temáticas que abordan el mundo del tenis, principalmente lo que fue el cierre de la semana pasada con el torneo de Monte Carlo, con el nacimiento quizás de una estrella, el primer Master 1000 para Stefanos Tsitsipas, que se impuso a lo que fue la sorpresa, entre comillas, de este torneo, como es el ruso Andrei Rublev, que incluso eliminó a Rafael Nadal en un partidazo. Pero también el torneo de Monte Carlo nos fue arrojando diversos temas para poder analizar durante este programa, entre ellos la participación de Cristian Garín, que precisamente perdió con quien resulta ser el campeón de este torneo, y por otro lado también lo que significa esta nueva realidad, esta nueva era del tenis, esta era en COVID-19 con campeones inusitados, con cuadros inesperados. El primer Master 1000, de hecho, el de Miami, tuvo como campeón al polaco Urcax, campeón inusitado. Ahora aparece Tsitsipas, y así sucesivamente. ¿Quién irá a aparecer en el de Roma? ¿Quién irá a aparecer en Roland Garros? Lo de Rublev fue un veranito de San Juan que quizás no se pueda repetir, o se pueda repetir en el segundo torneo grande de este año. ¿Habrá una sorpresa? ¿Los Next Gen ya están posicionándose en el sitio que merecen? ¿O vamos a seguir teniendo a estos tremendos monstruos en el top 3 durante mucho tiempo más? Por otro lado, ya tenemos a lo que es la participación de nuestros tenistas en el circuito. Hoy jugó Nico Jarry. Ganó holgadamente en su debut en el torneo que está disputando esta semana. Y Jano Tavilo debe estar jugando a esta hora. Vamos a estar revisando lo que es la participación de Jano en el torneo de Salinas, que se va a estar desarrollando esta semana. Rodrigo Sánchez es la conducción de Fanáticos del Tenis y me acompaña esta semana y como todos los días lunes, desde las 16 hasta las 17 horas, el profesor Egon Hasse. Profesor, bienvenido a Fanáticos del Tenis, muy buenas tardes, gracias por estar acompañándome en este ya cierre del mes de abril, un mes que estamos finalizando con cifras inusitadas a nivel de contagios de COVID-19, con medidas restrictivas. Ya pasa más de un año y la situación no cambia, pero el tenis sigue funcionando, el tenis sigue llevándose a cabo en distintas partes del mundo, y el epicentro hoy está entre Europa y Sudamérica. ¿Qué le pareció, profesor, lo que fue el cierre de este Master 1000 de Monte Carlo? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de todas las plataformas, tanto Tenis Chile como Radio Touch. Un grato momento compartir contigo. Y claro, como tú dices, el cierre de este mes con el Master 1000 de Monte Carlo, como tú bien decías, un campeón inusitado, un campeón que nadie lo proyectaba, hay que ser realista, si bien viene jugando bastante bien, ha hecho buenos torneos, pero fue una sorpresa que para mi gusto que haya llegado a la final. Perdió Cristian con el que salió campeón. Y de verdad que ahora se viene la renovación en el tenis. O sea, todo lo que estaban esperando, que los Next Gen, que las nuevas generaciones pudiesen tomar la siguiente posta, ya se está viendo con claridad que aquí hay tenis, que hay gente que puede seguir el legado, no sé si es con tanto éxito como nos tienen acostumbrado Rafa, Federer, Djokovic. La historia nomás lo va a determinar, pero de que hay tenis, hay. Siempre es bueno ver caras nuevas y admirar tenis desde otro punto de vista, con otra técnica, con otra forma de pensar en cancha, y eso se está viendo hoy en día, que es bueno, porque eso le da tiraje a la chimenea. Recordemos que los jugadores que han estado ahí han estado más de 20 años, que Djokovic, Nadal, como te decía. Entonces han pasado varias generaciones que se han ido estancando por estos monstruos. Entonces siempre es bueno que haya nuevos jugadores en el circuito, y eso se agradece. De los nuevos jugadores que hemos podido analizar, proyectar, prospectar en el último tiempo, porque han ido apareciendo algunos en esta última etapa, como Tsitsipas, como Rublev,
Por ahí Urcax también es muy interesante lo que plantea en cancha rápida. Casper Ruud también se vio muy bien esta semana. Pero por ahí también se nos ha ido quedando un poquito aquellos que están más por encima, en un par de años más arriba, como Dominic Thiem, Zverev. Por ahí está Musetti dando vueltas. De todos estos jugadores que han ido apareciendo y desapareciendo, pero los que están ahora ahí dando vueltas que te acabo de comentar, ¿hay alguno que tú proyectes? Porque a mí, por ejemplo, si tú me hablas de evolución, de más que tenis, de lo que uno puede visualizar, porque hay ocasiones en que uno, al encender el televisor y ver ciertos jugadores, se da cuenta de inmediato. Nos pasó alguna vez con el Chino Ríos, que uno lo vio por ahí, pese a que perdía, que podía proyectarse quizás. En algún momento Hewitt, por ahí también, uno lo veía con 16 años, muy bien, a Rafa. Pero de estos que vemos ahora, porque Tsitsipas efectivamente ya fue campeón del Master de Londres el año pasado, Sí. el antepasado, perdón. Y yo no sé si sea, en arcilla anda muy bien, pero de todos estos que te mencioné, ¿hay alguno que sientas que podría definitivamente meterse en el top 3? Por ahí Medvedev también prometía mucho, Sí. pero no le gusta mucho la arcilla. ¿Cuál ves tú mejor posicionado? O sea, mira, si soy honesto con lo que es el tenis, me gustaría ver un Zverev que ha hecho buenas actuaciones, que ha entrenado con grandes, que se ve que ha habido una evolución en su tenis. También consideremos que él ha evolucionado su tenis, está jugando un poquito mejor. Entonces yo creo que a él yo le veo posibilidades. También a Cristian también yo lo veo top 10. No sé si a final de año, quizás el próximo, pero siento que hay ten, igual que Schwarman también, otro sudamericano que también está ahí en las grandes ligas, pero tenis hay. Lo que pasa es que, claro, como tú decías, no todos se especializan en toda la superficie, porque el que es bueno en arcilla no siempre es bueno en cemento y viceversa. Y también tenemos que considerar la gira de pasto también, que ahí la pelota también es aún más rápida. Entonces, es complicado, no hay jugador que sea completo en toda la superficie. O sea, y eso ha pasado ahora, generaciones atrás. Y va a seguir pasando porque el que nace en Sudamérica, estamos claros que la arcilla va a ser su cancha de nacimiento. Y el que nace en Estados Unidos, el cemento. Y el que nace en Inglaterra, sabemos que el pasto, pero ahí va a estar ahí. Yo creo que van a haber buenos tenistas, no van a haber especialistas así en todas las superficies porque es muy difícil. O sea, un jugador que tendría que ser un Federer, un Nadal, y ya sabemos que estuvieron 20 años, entonces está difícil, pero de que van a haber tenistas ahí que van a, no sé si desplazarlo a ellos, pero sí tratar de hacerle competencia, que es bueno, porque como te decía, es como que te están parando la chimenea, como que ahí están ahí y se mantienen y no le dan paso a los que quieren llegar. Y siempre es bueno ver caras nuevas, tenis más modernos, un tenis con otras tomadas. Que la gente dice, oye, pero es que un tenis más tradicional, este es un tenis con tomadas distintas, claro, porque son chicos que han estado entrenando con entrenadores que están actualizados, juegan con jugadores, valga la redundancia, que lo motivan a jugar así, porque la pelota es más rápida, no tienen que pensar tanto, tienen que pegarle con tomada abierta, porque la pelota viene muy rápida. Entonces, eso se va a ver en estos años que vienen. Exacto, sin embargo, hay uno que me sorprendió, que no es de una crianza en arcilla y anduvo bastante bien. Hay un chico que hace 4 años no ganaba un partido en arcilla y que sorprendió al número uno del mundo, que es Daniel Evans. Profesor, hay uno que rompe la norma y con un juego con slice muy pronunciado, de verdad, me sorprendió la forma en que corta muy bien con ese golpe. Con un juego de saque y red, incluso en A los ocasiones, Ampra, a poniendo los mucha presión Ampra. arriba, buena variedad de servicios, buena velocidad con derecha. Daniel Evans, de verdad que fue la sorpresa para mí esta semana. Creo que ahí tienes uno que rompe la norma. O sea, lo que pasa es que al jugar con el slide, toda la gente que está acostumbrada a pegarle a la altura de la cadera, a la altura entre la cadera y el hombro, obviamente lo complica y te genera más oportunidades para poder subir a la red, para poder ganar un punto de volea, pero eso te lo genera el incomodar al adversario y él sabe el momento de hacerlo. Tampoco es que abuse del recurso, o sea, él lo hace en el momento apropiado,
porque yo siempre he dicho, quien tiene recursos es el que va a ganar, el que tiene más posibilidades, pero tampoco hay que abusar del talento, porque caen en pelotas muy fáciles, se equivocan por tratar de hacerlo más difícil, diciendo que el tenis tiene que subir en cancha, que es lo que uno quiere. Pero sí, ellos tienen bastante tenis, y qué bueno que se esté volviendo un poquito a las raíces, a esa pelota baja, a esa pelota que incomoda, esa pelota así, tipo Sergio Cortés, nuestro amigo, y de grandes exponentes del slide nacional. Uy, Pedrito Rebolledo era una maravilla. Sí. A propósito de arrasar, de arrasar, desgraciadamente, bueno, estoy viendo sus comentarios, se me quedó pegado el teléfono, pero Tsitsipas ganó, para mí, ganó de manera expedita, no tuvo mayor sobresalto en la final. De hecho, el primer set duró un poquito más de 30 y algo minutos, casi 40, fue 6-3, 6-3, y de verdad Tsitsipas en la final fue inexpugnable. Con la derecha, abrió mucho la cancha, permanentemente abría también por derecha Rublev, y cuando Rublev quedaba un poquito corto, Tsitsipas iba por la paralela y subía a la red, incluso en muchas ocasiones, con el servicio anduvo bastante bien, muy buen porcentaje en el servicio, ese revés a una mano también hace mucho daño cuando lo juega abierto. Creo que Tsitsipas va a ser uno de los que en arcilla, al menos, lo que he estado prospectando con Tim, quizás por ahí, que es otro que se mueve bastante bien por patrón de juego en esa superficie, profesor, debería estar ahí. ¿Lo crees como candidato para Roland Garros? ¿A él, a Tim, a otro? ¿O crees tú que a Rafa todavía le queda un poquito de bencina en el estanque? A ver, yo siento que a Rafa le queda, yo creo que le queda un año, año y medio más para jugar. Si bien se está encontrando con gente, no sé, pues 15, 20 años más joven que él casi, entonces el físico pasa la cuenta, o sea... eso es claro, cuando tú tienes tenis y la otra persona te impone el físico, siempre no es que el físico gane ante el tenis, pero sí te ayuda bastante porque puedes aguantar mucho tiempo jugando y eso te va a pasar la cuenta cuando vas jugando, cuando los partidos son más con más estrechez en los juegos, puntos más largos, entonces no es lo mismo ganar 6-0, 40-0 que llegar a 40 e irse a un tiebreak y el partido vaya siendo aún más exigente. Pero Rafa le queda todavía, o sea, yo siento que si no fuese así ya se hubiese retirado porque no tiene necesidad de estar jugando, tiene su cuenta corriente bastante abultada, no necesita estar ahí sufriendo, viajando, también ya formó familia, entonces va a llegar el momento que va a querer estabilizarse, va a querer estar más tranquilo, van a venir los hijos, entonces él va a querer disfrutar de todo lo que cosechó y sembró durante todos estos años de tenis que ha tenido, digamos, ha ganado mucho Grand Slam, entonces el tipo tiene experiencia, y él, yo escuché una entrevista al Rafa que él decía que él no se iba a retirar hasta que él se levantara un día en la mañana y dijera, mira, no tengo ganas de ir a entrenar, no tengo ganas de ir a jugar, mientras eso no pase, vamos a tener a Rafa, y eso es bueno por las generaciones que vienen, que no lo han visto jugar, porque se transformó en leyenda ya, al igual que Federer. Pero siempre es bueno querer a los ídolos, siempre es bueno poder verlo y que se retiren también en su máximo de tenis. Tampoco lo queremos ver sufriendo. Ahora, es increíble el manejo que tiene Rafa en Roland Garros. Ya vamos a ir con ese torneo, que es como el cierre de esta gira de arcilla, pero no quiero escapar a lo que fue el cierre de Monte Carlo, porque Tsitsipas efectivamente fue contundente en partido final, anduvo, reitero, muy bien con el servicio, con su derecha, hizo mucho daño, pero también destaco que se mueve muy bien en cancha. A veces sube un poquito equivocado a la red, sube un poquito tarde, pero el resto es un chico que ha mejorado bastante. En cemento, evidentemente, le faltaría un poquito, pese a que le ganó a Rafa en Australia, pero en arcilla creo que encontró su hábitat. Pero por otro lado, Rublev, nuevamente se vio muy, muy por debajo del nivel en el partido final. Creo que agotó también todas las fichas del casino del partido con Rafa, jugó un partidazo, pero la final quedó al debe. Yo lo vi muy parecido a lo que fue su performance en Miami, que perdió con Urcax la semifinal de manera no estrepitosa, pero con mucho forzado, con mala cabeza. Lo vi frustrado, incluso medio agotado,
Creo que Rublev, que al debe, es jugador, pareciera profesor de ATP 500, el rey del ATP 500, pero en estos El 40 sí rey. que le falta un poquito. Pero mira, sabes que yo, si analizamos el cuadro, yo creo que le tocó más duro a Roulette que a Tsitsipas. O sea, yo creo que eso le pasó a la cuenta durante el torneo, porque tú vas a decir quizá un desgaste físico mayor, ganarle al Rafa tiene que estar al 100%, tampoco es que le haya ganado porque el tipo, no sé, se lesionó, porque le pasó una mala pelota y se vino bajo lo psicológico. Yo creo que para jugarle al Rafa tiene que estar al 100% y dar lo máximo en cancha. Entonces, yo creo que eso le pasó a la cuenta en las rondas que vinieron después. Bueno, y en el caso de Tsitsipas, ya para ir cerrando esta primera parte con el torneo que acaba de finalizar, el segundo torneo de Master 1000 de esta temporada, una temporada, reitero, irregular, pero ya partimos con arcilla. Tsitsipas le gana a Karatsev en segunda ronda porque quedó bye en la primera. Después le gana a Cristian Garín. Después con Davidovich fue retiro, 7-5 y retiro. Pero con Evans fue 6-2, 6-2. Con Rublev, ya lo dije, 6-3, 6-3. O sea, el partido más difícil de Stefanos Tsitsipas fue con Cristian Garín, fue el que puso más resistencia. Bueno, Me de hecho, gustaría pudo haberle saber también su ganado. percepción con Cristian. ¿Sí? Me Yo gustaría siento saber su que en el, percepción respecto a Cristian. mira, en el segundo set, Cristian, cuando había ganado 5-4-5, o sea, pudo mantener su servicio y ganar, o sea, y hice un tercer set, que era lo que yo esperaba. Pero no sé, la ansiedad, quizá Cristian le pasó la cuenta. Digamos que el hombre, por falta de cariño, no está, está bien acompañado, está con su novia, entonces. Eso es una inyección anímica, entonces ya no le puede echar la culpa a las pelotas, no le puede echar la culpa a la raqueta. Entonces yo siento que el hombre ahora tiene que demostrar lo que se le está exigiendo, porque tenis tiene, recordemos que le ha ganado a Top Ten, recordemos que estuvo muchos años entrenando afuera de nuestro país, se codeaba con los mejores tenistas del mundo, entonces yo creo que él está para jugar de igual a igual ante cualquier personaje. Así que, Cristian, lo que me gustaría era que mejorara su porcentaje de segundo servicio, porque el primero anda bastante bien, pero el segundo como que ahí, como que la pasa para no meter la doble falta. Entonces yo creo que debía ser un poquito más agresivo en su segundo servicio y a sacarle provecho a ese revés cruzado abierto que tanto dividendo le da, y después contraataca con el paralelo que eso le da harto dividendo. Pero ya después la gente que juega tenis sabe cómo ataca, sabe cómo contraataca y empieza también a jugarle más al porcentaje, a jugarle más metido dentro de la cancha y a buscar el error, que es lo que todos están tratando de hacer con Cristian, porque saben que es un devolvedor innato, que tiene potencia, que es inteligente para jugar, y eso no se compra. O sea, tú puedes comprar raquetas, zapatillas, polera, pero la inteligencia no la puedes comprar, pues. Se amurra de repente, pero sabemos cómo es su carácter y sabemos que tiene mucho tenis para darnos aún más, y esperemos que lo que resta de esta temporada empiece a pisar más fuerte en el circuito, que es lo que esperamos todos. Efectivamente, y hay un tema con Cristian. Precisamente hace 7 días atrás estaba debutando en este torneo y la lluvia impidió finalizar de buena manera ese partido a inicios de la semana pasada con Auger Aliassime. Estaba 2-4 abajo. Y cuando comentábamos ese partido, bueno, está el equipo casi completo, muchos lo dábamos por muerto. Sí. Afortunadamente para Cristian, al día siguiente implementó algunas mejoras. Yo me percaté principalmente del tema del cambio de encordado. Él aumentó la tensión de libras en su raqueta y con ello consiguió con una cancha pesada, porque el día siguiente, después de lluvia, con una cancha húmeda, con un clima por tanto nublado, hacía el juego más lento, pero él aumentó la tensión de su raqueta y con ello ganó en control y supo contrarrestar. El juego de ataque del canadiense. El canadiense es un tipo que pega durísimo. Implementó algunas modificaciones en su cuerpo técnico. Ahora está siendo entrenado y lo comentamos la semana pasada por el tío Tony. Sin embargo, creo que Cristian trabajó muy bien su tema técnico en ese sentido y hizo una modificación en su raqueta que le dio beneficios y dio vuelta el partido de muy buena manera. Independiente de que no solamente raqueta, también metió cabeza y jugó muy La bien, pero raqueta no juega terminó sola. incluso por teoría de inversa, terminó frustrando al canadiense. El canadiense terminó muy, 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 muy enojado en el segundo set por aspectos externos
y anduvo muy bien en esa primera ronda. La segunda con Milman, no es que se haya hecho un poco más fácil, sino que él desarrolló una estrategia adecuada de juego y creo que supo contrarrestar el juego de ataque del australiano y se pudo ya también esa segunda ronda. Pero en el partido con Tsitsipas, ya detallando el partido que estábamos comentando, creo que Cristian aprovechó algunas situaciones que son intrínsecas a su juego. Principalmente Cristian tiene una buena distribución de pelotas, se le hace muy fácil cambiar de dirección, juega muy metido en la cancha, ya lo había comentado en otras ocasiones. Hoy, como estamos con menos quórum de comentaristas, tengo más tiempo para analizar esas cosas, pero distribuye muy bien, es muy inteligente, como tú bien decías, pero también tiene una distribución muy fácil, abre muy bien la cancha por el lado revés cruzado, con la derecha también logra abrir espacio de muy buena manera, pero también con el revés, cuando tiene posibilidad de jugar la contrapierna paralela corta, que es uno de sus mejores tiros para mí, porque con ese desequilibrio y saca al rival de la cancha, ha estado muy bien en la toma de decisiones para subir a la red también. Anda muy bien en la red, de hecho jugó doble y anduvo muy bien también la semana pasada, pero está cerrando bien el punto, está sirviendo mejor, mejoró su porcentaje de segundo servicio, el primer servicio está haciendo mucho daño para hacer arcilla, creo que anduvo bastante bien, y con Tsitsipas fueron, profesor, creo que detallitos en el primer set que robaron la posibilidad de haber quedado en ventaja en muchas situaciones del partido, pero siento que en esta ocasión no hay mucho reparo, así Cristian. Creo que se vio bien. Después del segundo set bajó un poquito, yo creo que le pesó un poquito el trabajar tanto durante el partido, porque te trabaja mucho, el punto a punto. Pero creo que el partido se definió por detallitos con el griego. Sí, la verdad que fueron detalles que estuvieron ahí, que Cristian tuvo la posibilidad, o sea, tampoco es que se le viera en cancha desmotivado, rabiando, puteando al árbitro, se vio un tipo más consolidado, más tranquilo en lo anímico, pero como tú decías, o sea, estuvo ahí y yo creo que si ganaba ese partido perfectamente podía haber estado en la final, porque el cuadro se le abría, pero así, pero de par en par, los jugadores que venían eran de muy bajo nivel para lo que él está jugando, entonces podríamos haber tenido un campeón ahí. Yo creo que desaprovechó esa oportunidad, ¿no? Pero tampoco nadie sabía que se iba a dar esto. La gente no es adivina, muchos jugadores que van y por temas de COVID se caen, otros que se inscriben y no aparecen. Entonces es lo que va quedando y lo que va a seguir siendo la tónica de los torneos que vienen a futuro. O sea, mucha gente que se va a inscribir, van a haber muchas bajas. Entonces, ahora es todo inesperado para nuestros jugadores nacionales. Entonces, de esperar que esto les favorezca, para que puedan seguir en el ranking, subir como a la espuma, y que podamos tener ahí prontamente a Jarry, que está haciendo unos buenos torneos, que Tavilo también se consolide, porque siento que tenemos tenis, tenemos chicos, tenemos gente sabia nueva, que está tirando ahí el carrito y que también se merece su espacio en el tenis mundial. Eso es muy bueno para nuestro país. Bueno, y Cristian no es menor, pero también subió dos puestos a partir de esta buena actuación, quedando 22 de ranking ATP, el ranking que fue publicado hoy. Jano subió un puesto, quedó 162, sabido que está jugando hasta ahora, ya vamos a estar viendo el resultado. Tomás Barrios también subió cuatro puestos, está en el 243 del ranking ATP. Lama es la gran alza después de haber obtenido el torneo de Córdoba, subió 43 puestos, está ya 536. Y bueno, Bastián Maya, que retrocedió 6 puestos, Jarry subió un puesto, que jugó hoy, ya vamos a estar comentando respecto a su partido. Bernier, que también está jugando, bajó 3 puestos, pero al menos Garín ya se está posicionando de muy buena manera y posiblemente, bueno, ya está en Barcelona, posiblemente en una tercera ronda, profesor, sí se estaría encontrando con Rafa Nadal, que sería un desafío no menor. Bueno, si él quiere llegar y ser top 10, va a tener que empezar a encontrarse con este tipo de jugadores. O sea, que no te sorprenda que tenga que jugar quizás con Federer, con Rafa, con Djokovic, que también está dentro de las posibilidades si es que juega, pero
Cristian, si quiere estar ahí, él sabe, él tiene consciente de que tiene que jugar al máximo nivel, que se va a encontrar con monstruos del tenis mundial, pero él tiene argumentos como para poder enfrentarlo de la mejor manera, y quién dice que no les gane, porque todos chaquetean que Cristian, que aquí, que allá, pero recordemos que Cristian tuvo muchos años entrenando en la Academia Rafa Nadal, conoce su cuerpo técnico, entrenó con su tío, hay una muy buena relación, yo que soy amigo de Cristian y puedo verlo en su Instagram, que tiene fotos con él, que comparten a diario, entonces ya no es lo mismo cuando tú vienes de jugar el torneo, no sé, por ejemplo, Master 1000, ya que lo jugó y le fue relativamente bien, pero es distinto cuando tú vienes, jugaste una quali y te toca jugar, no sé, pues en primera ronda del cuadro con Nadal, ¡pum! Y tú veías a Nadal que es un dios, po. En cambio aquí es distinto, tú lo enfrentas de otra manera porque lo ves a diario, compartes con él, entonces eso te da un... No que te dé una ventaja, pero sí te equipara en el sentido psicológico, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Los que están ahí, top 100, 50, todos sabemos que tienen un mal día y pasó la aplanadora por encima. Entonces hay que tener ojo ante eso, porque no porque lo de jugar con él es que el partido está perdido. Al contrario, yo creo que va a ser un bonito encuentro. Cristian tiene un tenis bastante bonito, que le favorece a Rafa porque juega mucho de fondo. Muy difícil ver a Rafa ahí en la red. Cristian también le cuesta mucho ir, entonces va a ser un partido largo, con puntos largos, con un rally bastante atractivo para quien le gusta el tenis y puede disfrutarlo. Entonces va a ser un bonito encuentro si es que se llegasen a topar, que lo veo posible. Sí, acá según informa el fanpage más grande de nuestro país, Tenis Chile, según el sorteo del main draw de la ATP 500 de Barcelona, Cristian Garín quedó bye en primera ronda a partir de su preclasificación. Sin embargo, en la siguiente o en segunda ronda enfrentaría al ganador de Guido Pella, 48 de ranking ATP argentino, o Kei Nishikori, que ya está 39 de ranking, el día martes o miércoles, está por confirmar. ¿Cómo ves tú esa posible segunda ronda? Vamos por parte. Contra el argentino es un partido a trabajar. Nishikori ya jugaron hace un tiempito atrás, ya ganó Cristian. Pero ¿cómo tú verías esa segunda ronda? ¿Tiene posibilidades de seguir avanzando Cristian? Sí, mira, si es por ranking, claro, tiene que seguir avanzando, porque está jugando con dos tipos que están 40. Entonces, por ranking debiese imponerse. Pero todos sabemos que el ranking es mentiroso, más en esta situación de pandemia. Pero creo que el juego que le favorecería a Garín es el de Nishikori, porque Nishikori también juega de fondo, es agresivo, Cristian mantiene pelota. Entonces, con el argentino yo un tenis similar a Cristian, entonces como que por ahí me podría tener mis dudas, en el sentido de que los dos son jugadores de arcilla. Nishikori, más de cemento. Entonces, me gustaría más Nishikori que el argentino. Porque tienen un tenis similar, se conocen. Entonces, yo creo que Cristian tiene más posibilidades por ahí. Profesor Egon Hasse, usted hipotéticamente en un mundo paralelo, en un mundo alterno, se disfraza de Cristian Garín y le toca jugar contra Rafa Nadal. ¿Cómo enfrentar un partido contra el Rey de Arcilla en un torneo como el de Barcelona, que históricamente lo ha jugado muy bien Rafa? ¿Cuál sería la táctica a implementar? Exacto. ¿Cuál sería la estrategia a implementar en ese partido? Yo lo enfrentaría con las mejores armas que tengo, trataría de buscar los errores a Rafa, trataría de jugarlo un poquito abierto, sacarlo de la cancha, jugarle el contrapié o la pelota abierta, porque él se ubica muy bien en la cancha, entonces él va, vuelve, retoma posición muy rápida, entonces hay que estar jugando, hay que jugar muy concentrado, muy atento a lo que él está haciendo, no, como se dice, no dar ni una pelota por perdida, porque Rafa se está cayendo y si sabe que puede llegar, se va a parar y va a ir por la pelota siguiente. Entonces hay que estar muy ordenadito en lo estratégico y en lo psicológico, hay que estar ahí al límite. Así, no siempre jugar, siempre enfocado, siempre tratando de dar lo mejor que uno tenga. Porque si uno baja nivel o lo ve un poquito decaído, el Rafa se te monta en el carro y te pasa por encima. Porque él aprovecha esa diferencia en los jugadores. Esa milésima que te entrega el tenis, que tú vas por una pelota y la perdiste y el tipo se enojó, el tipo sabe que la pelota siguiente va a estar ofuscado, que no va a estar enfocado y lo va a tratar de sacar. Entonces yo creo que Cristian tiene que jugar a eso,
a jugar ordenado, a tratar de no distraerse, de no, recordemos que se está jugando sin público, entonces yo creo que eso le va a ayudar un poquito a la concentración, porque no es lo mismo estar jugando con un curso central lleno que estar solo, es como un entrenamiento. Entonces, por ahí podría pasar un poquito de relajo, pero te puede jugar en contra. Y Rafa se aprovecha de eso, de esa garantía que te da el torneo en esta situación. Pero yo jugaría de esa manera, tranquilito, ordenado y haciéndolo lo que tú sabes hacer, no inventando, no un libreto así, voy a improvisar aquí o lo que me salga. No, él tiene que llegar clarito, pelota abierta, cruzada, a contrapié, traerlo a la red, jugarle winner, jugar su tenis, que no tiene acostumbrado a Cristian, y no desenfocarse, eso es básico. O sea, no cambiar el patrón de juego dependiendo del jugador que tengas de otro lado de la red. Tú eres más partidario de utilizar las herramientas o las armas propias. Pero lógico, porque no puedes improvisar. Hay tenistas que claro, se fijan de repente en eso. Lógico. La estrategia del tenis te lo da, porque, o sea, tú no puedes, por ejemplo, te toca jugar con Rafa, es zurdo. O sea, tú le vas a jugar al revés, el derecho de él. Entonces, tú ahí tienes que jugar al revés de él, que viene siendo su izquierdo. O sea, entiendes, jugarle a lo que él no le es cómodo. A las pelotas que quizá un poquito más bombeadas, un poquito más rasante, cosa que, porque él está acostumbrado a jugar a cierto ritmo. Entonces yo creo que cuando uno le baja el ritmo también se desenfoca un poquito porque no está acostumbrado. Todos le juegan a un nivel agresivo, querés pasar por encima de él, pero cuando el tipo, a uno mismo le pasa, tú puedes jugar muy bien y viene un tipo y te empieza a bajar el nivel y tú te desconcertas, o sea, no sabes qué hacer porque tú estás tratando de poner tu juego, pero el tipo te está jugando pelota bombeada, te está moviendo, buscando tu error, te la pasa, y está buscando tu error, que eso también es válido. Pero todo dice, es que es un tenis defensivo, un tenis feo, bueno, pero cada uno en su rol trata de hacerlo mejor, y eso es válido para ambos. Mira, acá profe, hay un tema que estaba pensando mientras estaba revisando. Jano se postergó un poquito contra Kevin King, partiría 16:45, 16:50. Está ahí en espera, me imagino que el turno anterior se retrasó un poquito en el desarrollo de su partido. Estoy viendo hoy Nishikori sería el rival de Cristian Garín. Ganó por, perdió 4-6 el primer set. Y ganó por 7-6 y 6-2. Así que sería el japonés, el primer rival de Cristian en ese torneo, en el cual han habido otros partidos que se han llevado a cabo, donde, por ejemplo, ganó Pablo Andújar, Gilles Simón, Jeremy Chardy también avanzó. A ver, ¿quién más jugó? Jugó Songa, pero perdió. Tenemos a Thiago Monteiro con Munar. Munar se llevó el partido por 6-3 y 7-5, así que se está llevando a cabo el ATP 500 de Barcelona, en el cual Cristian Garín podría, hipotéticamente, si derrota mañana o el miércoles a Nishikori, enfrentar al que es rey de arcilla, inobjetablemente Rafa Nadal, es un jugador histórico que posiblemente este año sobrepase a Roger Federer como el mayor ganador de Grand Slam, llevándose Roland Garros. Creo que va a ocurrir, creo. No es lo mismo para Rublev jugar contra Rafa a 3 sets que jugar a 5, por darte un ejemplo, que sí, esos jugadores podrían dar la sorpresa. Anticipa, no es lo mismo tampoco a 5 sets. En Australia Anticipa le ganó 100 cemento, pero hay que ver cómo se desarrolla el juego en Francia, en una época del año que le acomoda mucho a Rafa también. Entonces creo que podría ser un histórico partido para Cristian, sería ideal. Pensaba, porque si el revés cruzado de Cristian, que es muy bueno, va a la derecha de Rafa, siento que es complicado, pero si de jugar ese revés paralelo corto y que te comenté en un principio, si de juega drop shot, si lo saca de ritmo, si Rafa juega muy atrás y Cristian juega muy dentro de la cancha, lo mueve, podría ser el partido que esperamos, podría ser un partido a tres set que para Cristian sería el punto de inflexión, no sé. Pero sí, por juego, como tú dices, en el mano a mano, Cristian, podría andar muy bien. La cabeza sería quizás el factor preponderante y los puntos decisivos, un 5-5, 15-40, un 6-5, claro. Un 5-6, 30-40, iguales. Ahí donde creo que se va a marcar la diferencia de ese partido. Y está muy parejo, te insisto. Creo, Egoen, que
y Cristian va a tener que apelar incluso más allá del aspecto tenístico a ese plan B que no todos tienen, pero que da muchos créditos. Estamos en Fanáticos del Tenis de Radio Touch, el encuentro semanal con las raquetas, el partido más emotivo de la semana. Estamos comentando todo lo que es contingencia y actualidad tenística por el Radio Touch. Puedes ver en la parte inferior de nuestra pantalla todas nuestras redes, todas nuestras plataformas donde estamos transmitiendo semana a semana. Y también este programa se está emitiendo a distintas zonas del país, de norte a sur, por nuestra cadena de estaciones radiales y televisivas. Por lo tanto, el tenis se vive en Radio Touch y en Tenis Chile, el fanpage más grande de nuestro país, profesor. ¿Qué te parece si nos vamos ahora a Sudamérica en la segunda parte del programa? Por Nicolás supuesto. Jarry avanza Wow. a segunda ronda en el Challenger 80 de Salinas de Ecuador, que es uno de los torneos donde Nico fue invitado. Y bueno, se impuso por un doble 6-1 al peruano Nicolás Álvarez, que está a 359, en menos de una hora de partido. Con este resultado, Nico Jarry avanza y suma 7 puntos ATP, escalando ya al 598 por ahora. No sé si tuviste oportunidad de ver el partido de Nico Jarry, pero en Ecuador, que es una superficie muy particular, una condición climática muy particular, creo que el juego de Nico Jarry se adapta plenamente a ese patrón de ataque y de jugar puntos cortos. Mira, no tuve la oportunidad de ver el partido, pero conociendo a Jarry, yo creo que él hizo su juego, trató de servir, todos sabemos que tiene un tremendo servicio, entonces eso le da bastante dividendo, sobre todo en la superficie en la que se está jugando. Entonces creo que Jarry tiene muchas posibilidades en este torneo. O sea, qué bueno que me gusta que a él se le esté dando la oportunidad. Recordemos que estuvo en la Liga de Tenis Mundial, todos sabemos lo que pasó y dónde está y por los motivos que está. Entonces siento de que esta es una segunda oportunidad para que él demuestre en cancha que el lugar donde está y nunca debió salir, porque si somos objetivos no fue culpa de él y él tiene tenis para estar ahí, entonces me gustaría verlo en las grandes ligas, estando ahí entrenando con Garín, estando ahí jugando torneos más, con mayor cantidad de puntos, que es lo que todos esperamos. Pero yo creo que Jarry, yo creo que lo que resta de este año, yo creo que se va a meter dentro de los 300, 200 mejores del mundo. Eso es lo que yo espero. Y ya el próximo año ya que dé el salto, pero así cualitativamente y nos muestre su mejor tenis. Además, recordemos que es súper joven, recordemos que tenemos buenos jugadores, que tenemos que aprovechar esta camada y que los que vienen de abajo se fijen en ellos y traten de emularlo, porque digamos, son jugadores que están ahí, que están demostrando que ellos pueden y por qué los que vienen de abajo no. Entonces yo creo que eso es buenísimo para el tenis nacional y para la Copa Davis y para todo lo que viene para los Juegos Olímpicos. Recordemos que ahí también está nuestra amiga Guarachi también por ahí, que podría clasificar. Te tengo toda la fe y el cariño del mundo y creo que va a estar porque se lo merece por todo lo que ha hecho. Y si no está, no importa. Pero ella se jugó su ficha, fue inteligente y está dando la pelea. Mientras la dé, eso es valorable. Bueno, en siguiente ronda, Nico Jarry debería estar enfrentando al japonés Seki Uchi, 318 de ranking. Por lo tanto, creo que Nico tiene buena posibilidad de avanzar. Al menos está, profesor, y como usted bien lo comentaba, está desarrollando el camino lógico de un jugador. Él ya le ocurrió hace unos años atrás cuando se lesionó su muñeca practicando deportes extremos, que estaba creciendo, estaba subiendo como espuma y se vio coartado. Cayó al casi 700 de ranking ATP y trabajó de muy buena manera, se colocó el overall y se fue a trabajar en los futuros de nuevo, después empezó a buscar oportunidad en Challenger, torneos ATP 500, hasta que logró meterse incluso entre los 37, 38 de ranking ATP, que no es menor, Ah, claro. y hoy Nico al menos tiene una ventaja, que es su patrón de juego. Creo que es un juego moderno, un juego que se adapta a los tiempos que estamos viviendo, una época donde yo, profesor, desgraciadamente me aburro mucho con algunos partidos, Me pasa desgraciadamente, igual. algunos partidos de Monte Carlo me pasó que vi algunos jugadores que son netamente ataques, games o puntos de dos, tres pelotas,
Pero es lo que se está jugando hoy y ya está bien, no vamos a ver a un Gato Gaudio, a un Albandiana, a un Guillermo Cañas, a un Chino Río, a tanto a la Penti, que eran radios extensos y que apuntaban a puntos muy trabajados. Ahora el tenis es así y Jarry está dentro de ese circuito, para bien o para mal. Fallará mucho, pero siempre va a atacar. Se trató de aplicar por ahí en algún momento con Martín Rodríguez la pelota a tres cuartos, el servicio con alto kick, pero creo que Nico Jarry tiene una esencia que está en su ADN, que es atacar, y con eso creo que, como usted bien dice, va a ganar más que perder en el circuito. Siento que Nico va a seguir creciendo, tienes toda la razón. No este año, pero porque es un año de transición, un año de reinserción al circuito, un año atípico además. Quizás el próximo año ya con una situación un poquito más normal, Nico Jarry, profesor, lo vamos a ver de vuelta en un Master 1000, por ejemplo. Alguna vez lo vimos en un Master 1000 ganando a Marin Cilic en Chacay. Claro. Y lo vimos en Grand Slam avanzando ahí, bueno, jugando en Roland Garros con Del Potro, lo vimos jugando en Wimbledon. Creo que Nico Jarry está para eso. Sí, como tú dices, pues Nico Jarry tiene mucho tenis, tiene un físico que le favorece bastante, su altura le ayuda mucho con su servicio, tiene bastante alcance, quizás le molesta como a todo grandote las pelotas bajas, pero esos son temas a tratar y a trabajar, que si fuera por eso ningún jugador grande podría ser top ten, o sea, estamos claros, o sea, él puede, tiene las ganas, viene de una familia tenística. Eso también te abre otras posibilidades, te dan alguna cierta ventaja. No digo que le den los Wilkas porque de la familia Fillol, pero el abuelo fue el presidente de la ATP, la tía organizó un torneo, entonces hay nexo, hay contacto, y eso que lo aproveche. Sí. La meritocracia se da aquí y en todos lados, así que es válido. Y bueno, y el chico también ha tenido muy buen pasar en el circuito, ha tenido buen ranking. Creo que Nico Jarry se va a reinsertar, insisto, por un tema de que se adapta al patrón de juego actual, físicamente se adapta al perfil o al biotipo o la biomecánica de un jugador moderno, entre comillas, y bueno, llamar tenis moderno es tan difícil, es tan raro, pero con la evolución de la raqueta, los cambios de superficie, hay temas que a Nico le viene muy bien acá. Ya estoy recibiendo comentarios de nuestros auditores en la última parte del programa, ya quedan poquitos minutos. Bueno, el profesor Simón Gregorio, un abrazo. Bueno, estuvo en nuestro programa. Gracias por estar junto a nosotros y siempre estar comentando. Y Mauricio Silva San Martín concuerda con nosotros en el sentido de que para Nico Jarry el calor y alta humedad deshidrata mucho, pero la superficie es bastante buena para el patrón de juego de Nico Jarry, profesor. Así que ya tenemos a uno de los nuestros en el circuito. De otra vez, Jano, que todavía no empieza a jugar, pero ¿cómo ves a Alejandro en este torneo, también bajo las condiciones climáticas que acabamos de analizar? No, yo a Jano lo veo bastante sólido, está entrenando duro, está bien concentrado. Los torneos que jugó, si bien perdió, pero eso le sirve también para poder aspirar a más y a que su apetito tenístico sea aún mayor, porque él sabe que está ahí, sabe que se puede insertar dentro de los mejores del mundo, sabe que depende exclusivamente de él, que no es que él no tenga tenis, no, yo creo que es el momento que él estaba esperando, porque ya puede optar a torneos un poquito más grandes, le toca jugar con jugadores de un ranking un poquito ya más elevado, y en la medida que vaya pasando ronda, obviamente se va a encontrar con tipos mucho mejores. Pero Tabilo, a mí lo que me gusta de Tabilo es que es sólido, que es concentradito, que es ordenado para jugar, y lo otro que no se desenfoca tanto, o sea, quizás tiene unos vaivenes propios del partido, pero el hombre en lo psicológico está bastante concentrado, y eso en instancias difíciles, en momentos del partido en los cuales necesita estar al 100, eso le favorece bastante. Y a mí me gustaría que él siguiera avanzando, siguiera con su tenis, porque tiene un tenis muy bonito, es muy talentoso. Entonces eso es lo que uno extraña de esta nueva generación, y siento que Tabilo tiene ese plus, tiene ese drop, tiene esa dejadita, tiene esas cosas que encantan y gustan, pues. Entonces eso
es lo que la gente echa de menos en el circuito, porque cualquiera te tira una pelota abierta, una volea y te ganó el game. Acá el tipo te puede tener una pelota abierta, te das un drop, y si el tipo llega al drop te mete un globo, lo que no todos tienen, que se llama mano, muñeca, y eso son poquitos. Bueno, para Mauricio, que está comentando junto a nosotros, estamos a la espera. Ahora se reprogramó para las 16:55, pero estoy actualizando y se reprogramó para las 17. Creo que está Jano esperando el cierre del partido que le antecede en su cancha y juega contra el norteamericano 315 del ATP, Kevin King. Así que estamos a la espera de ese partido. Ya está por iniciar. Por lo tanto, estamos a la espera de lo que va a ocurrir. Y por otro lado, profesor Isaac Manríquez pregunta para usted: ¿qué le falta a Nico Jarry para volver a los 100 mejores del mundo? Gracias, Isaac, por estar junto a nosotros. A ver, ¿qué le falta? Yo siento que él tiene tenis, no le falta nada, le falta que le den oportunidades, le falta que pueda ir avanzando en los cuadros, pero él tiene tenis. O sea, si no le hubiese pasado esto que le ocurrió, créeme que estaría ahí dentro de los 50 mejores del mundo. Entonces, a él no le falta nada, a él lo que le falta es tener un tenis un poquito más, insertarte en el circuito de la manera de tener un tenis más regular, de la falta de tenis. Pero un tipo en un año no va a dejar de jugar tenis. No, ¿qué le puede enseñar a un tipo así que ha estado en la liga de tenis mundial? Él tiene que reinsertarse, como tú dices, pero le falta ritmo nada más, y eso se lo va a ir dando los torneos que haya jugando. Le falta confianza, sería bueno que ganara un torneo para que tomara aún más confianza y se consolidara, pero a él no le falta, a mi gusto no le falta nada. O sea, él es un jugador completo y que le falta solamente entrar en ritmo nomás, en ritmo de competencia, ritmo partido, que eso se lo va a ir dando previamente dar los mismos torneos que haya jugando. Efectivamente, mi querido profesor, nos quedan 7 minutos de programa, gracias a todos los que están comentando. Mire, hay un tema acá que yo creo que a usted le va a gustar, ya que nos, oiga, ya, no, mire, partamos, vamos por orden. Primero está Cristian. Cristian está con el micrófono ahí a la espera para transmitir el partido de Jano, así que todos después váyanse al Twitch de Tenis Chile para poder ver este partido y poder escuchar este partido en vivo y en directo, que es el formato que ofrece el fanpage más grande de nuestro país. Por otro lado, qué bueno que no está Guillermo, que no está Gerardo. Yo no digo que bueno porque son mis partners, son partners nuestros, pero este tema me gusta mucho a ellos. Pero sé que yo tengo acá la pantalla, no sé si se alcanza a ver, más allá, ahí. Oh, me corrí allá. Ya, sí, hacia tu derecha. Ahí, voy para derecha. Ahí se ve, ahí, al medio, ahí. Me quedo ahí. Sí, no, sí se ve. Sí. Me quedo ahí, sí. Voy a acercar. Oiga, pero mira lo que estoy viendo acá. Convenio, algo de convenio, pues. Convenio Marco o convenio Mi Bolsillo. Chuta. En la comuna de Quillón, la pesquisa del Ministerio Público seguirá la pista de 2 subcontrataciones que llevó a cabo la empresa HP Horacio Pino, puede ser. Ah, no, Horacio de la Peña. Y que no tienen relación con clases de tenis. La primera apunta a servicios de arbitraje para un campeonato de futsal por más de 2 millones en 2019 y la segunda a la realización de una clínica de salvamiento acuático ese mismo año. Bueno, él se refirió a eso. Él se refirió a un reportaje información, a eso. Sí. Pero ¿sabes lo que yo siento? Quillón. Sí, te escucho. Mire, según informó la empresa Char, jamás tuvo relación con Horacio, ¿cierto? Que ya, eso ya lo habíamos comentado. Pero claro, el representante de esa empresa dice que el servicio se vio directamente con la municipalidad de Quillón y el acuerdo no era por 3 millones, sino que por 2 millones de pesos. Lo voy a dejar a usted, profesor, con el cierre de este tema, porque por otro lado, estuve conversando con un partner el día de ayer, si no me equivoco. Ayer. Estamos hablando de desde la cámara baja. Presentación a la Contraloría y a la espera de invitación a la Comisión de Educación en actividad que se llevará a cabo con el Superintendente de Educación y el Contralor para ir al fondo de estos hechos. Ahora sí, profesor, le doy el pase. Le quería dar el contexto de esto que está pasando. Mira, yo siento de que él
Horacio, las cosas, no sé si hasta la habrá hecho bien, la habrá hecho mal. A mí lo que me molesta es la forma, cómo tú lucras con el tenis social. Eso a mí me molesta, porque yo, como dije en otra oportunidad, yo vengo a estudiar en un colegio con números, sé el esfuerzo que hacen los papás, sé todo lo que involucra, todo lo que hay que estar ahí, sonora. Entonces, yo también trabajé con él y vi que el trabajo no era de buena calidad. O sea, si el tipo me cobraba, no sé, 200 millones y te entrega un trabajo digno, un trabajo que realmente lo vale, yo no tengo que objetarle nada. Nada, porque digo, lo vale, tiene profesores en cancha, te presta un buen servicio, los chicos aprendieron a jugar, entonces lo vale. Pero si tú me estás hablando de 300, 500 millones y tú ves que no hay ningún progreso, no hay niños que... Porque yo me pregunto, de ese programa, ¿cuántos niños llegaron a jugar a nivel nacional? ¿Cuántos talentos sacaron de ahí? Uf, desconozco, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que me molesta. Y así como se ha visto en el Congreso desfilar a comandante en jefe del ejército, a servicio puesto interno, ¿por qué no? Él tiene que dar declaraciones, él tiene que afrontar esta situación. Él tiene que ponerse los pantalones y decir, sí, perfectamente, yo si bien presté un servicio, pero también lucré. Y ya, y se acabó el peo. ¿Y cuál es el tema? Si todos tenemos empresas y las empresas tienen que generar y producir y ganar plata. Pero él tiene que asumir, si se equivocó, que lo diga. Pero ¿y qué más va a dar? ¿Que va a devolver las lucas? ¿Va a ser otro programa? No, el tío va a estar guardado un rato y va a seguir facturando, si todos lo sabemos, va a cambiar de giro, va a pasar la empresa quizá a la señora o a un primo y va a seguir facturando. Tú bien lo sabes, yo también lo sé. Entonces, eso es lo que me molesta. Ahora hay muchos reparos, y esto nos alcanzamos a comentar en la semana pasada, pero hay mucho resquemor, no sé si odio, pero hay muchos reparos desde los entrenadores nacionales hacia lo que lleva a cabo Horacio, lo que sea. Incluso ni siquiera el tema este de reportaje Canal 13. Hay un tema general. De hecho, Horacio fue resistido incluso como capitán de Copa Davis. Hubo firma de carta. Es general. Hay mucho odio. De hecho, Horacio, hay un tema ahí, y no me acordaba de esta situación que me comentaron. Incluso estaba presente, que en paz descanse, el mejor entrenador de la historia de nuestro país, quizás Nico Massú lo sobrepase, pero Pato Rodríguez estaba ahí. Sí. Y otros actores de tenis nacional, que Horacio, cuando Feña González pierde con Taylor Dent, y después Nico juega su partido. No, Feña le ganó a perdió con Fitch. Cuando le gana Taylor Dent, Feña, la medalla de bronce, Horacio se fue a un centro comercial y no estuvo en gran parte del desarrollo del partido de Nico Massú con Fitch. O sea, ¿y eso qué te indica? Fue una patada de la guata, y a lo que voy, profesor, ¿qué pasa con el entrenador nacional? ¿Por qué ese distanciamiento? Porque hay mucho otro entrenador argentino acá en Chile, o hubo muchos otros, sí. Pero hace Horacio hay un tema ahí, parece que es de animadversión focalizada, ¿no? Lo que pasa, mira, yo trabajé con él, como te decía, y lo vi in situ, y sé lo que genera ante los entrenadores. Sé que no tienen bien catalogado, no tienen mirado Horacio. Será porque el tipo, yo muchas veces lo he escuchado que le dicen el mercenario del tenis. O sea, ya eso te indica algo, ¿entiendes? Yo sé que tu empresa, yo sé que tienes que generar lucas, pero yo siempre he dicho, si tú vas a lucrar, lucra con gente que tenga plata, o gente no con el gobierno regional ni con el Estado, ándate al Nido de Águila, ándate al Greyhound, ándate a colegios que tienen plata, ¿Y por qué no va para allá, Horacio? Porque ya no le compran el servicio, ¿te das cuenta, no? Entonces el tipo sabe dónde mete la ficha. Ahora, de acuerdo con las munis, por ejemplo, las munis no son muy pobres, mueven hartas luquitas y hartas luquitas se han planteado fantasmas, otras tantas se van, bueno, ni hablar la contratación y subcontratación de amigos, de pero es que me refiero que es más vulnerable, Rodrigo. Entonces, ahí sí, claro, no. La bajada, ¿cierto? Sí, pero por eso te digo. No, de acuerdo, hay hartas luquitas ahí de por medio. O sea, sí, todos sabemos que los alcaldes tienen mucho que decir, ¿entiendes? Hay ministros que en su momento fueron alcaldes y ahora están calladitos, ¿me entendí? Entonces, yo digo, cuando hay que hablar, nos callamos, y cuando hay que callarse, se habla. Entonces, estamos en el país al revés, ¿me entiendes? Porque a mí me gustaría que
que el ministro del Interior golpeara la mesa y dijera, mira, sé que yo contraté, quizás me equivoqué, quizás, pero es más digno, es más de hombre, es más de transparentar las cosas, ¿entiendes? Por último, si yo cometo un error, así como yo hablo de Horacio abiertamente, y si un día me equivoco, digo, le pido hasta disculpas si hablé mal de él, o si dije cosas que no son, ¿entiendes? Porque así como tengo la posibilidad de hablar, también tengo la posibilidad de decir, mira, sé que me equivoqué, pero aquí hacerse los huevones, no va conmigo. Sí, sabes lo que me complica a mí, ya casi en el cierre del programa, y gracias a todos los que están comentando y participando junto a nosotros. Efectivamente, claro, estamos hablando de inclusión y deporte, de educación y deporte, de vida sana y deporte, y en definitiva hubo muy poco de eso, pero independiente de la ejecución misma, a quienes trabajamos en el mundo del deporte y podemos apreciar y vemos con preocupación que la asignación de recursos en el caso del Ministerio del Deporte, de cartera que menos plata recibe, la que más subsidiar a salud, a educación y a otras carteras que estaban complicadas el año pasado producto del COVID-19, ya está afectado el deporte de alguna manera, y nos encontramos con esta otra situación que en definitiva viene a estigmatizar al mundo del tenis, porque al final con esto que sucede va otro entrenador y dice, tenis, independiente que sea Horacio, que sea Evan, que sea Gerardo, que sea Max, que sea yo, que sea Edgardo, que él sea, ya va a venir del mundo del tenis, y eso ya es complicado, porque el tenis, como tantos otros deportes que son menos masivos, quizás, bueno, el tenis ya se ha masificado bastante, pero se ve afectado por el fútbol, por ejemplo, al momento de que los mismos municipios y otras entidades levanten proyectos, ya sabemos que hay deportes que tienen más difusión y más venta que otros. En este caso, este deporte como que tanto queremos se ve afectado por este tipo de situaciones, creo que a mí me complica un poco, porque aquellos que trabajamos por ni uno en algunas ocasiones, que apoyamos al tenis porque le tenemos cariño, porque lo practicamos, por lo que sea, desde el ámbito de acciones en el que cada uno esté, afecta y nos duele. Ojalá que la Cámara de Diputados, este partner con el que conversé ayer, que van a iniciar una investigación, se haga la investigación, que no sea pura chaya. Yo mandó un mensaje para ver si podíamos conversar acá en el programa con él y que nos cuente de qué se trata. Me imagino que están trabajando en eso, pero que cuando llegue el momento tengamos la investigación que se espera y tengamos los resultados que se esperan. Yo no estoy diciendo que se vaya preso nadie, ni mucho menos, pero sí que este tipo de situaciones salgan a la luz pública y que aparezcan de alguna manera, que se aclaren, no queden ahí olvidadas y las metamos debajo de la alfombra, porque ya estamos aburridos de ese tema. Ya la gente está reclamando, se está manifestando. El estallido social de algo sirvió, entre comillas. Ya ayer nos dimos cuenta con el famoso bono clase media, nos matamos de la risa, pero son cosas que uno ve como injusticia, y si por otro lado vemos que hay tanta plata moviéndose para proyectos no bien ejecutados, esto de que a mí, profesor, me afecta, me complica y me causa, por decirlo menos, un poquito de vergüenza, porque el tenis no es esto, el tenis es otra cosa y es el deporte que queremos. Profesor, le agradezco enormemente que haya estado junto a nosotros. No. Le voy a dar su minuto de confianza y vamos a cerrar el programa. Bueno, el minuto me lo voy a tomar y voy a decir unas palabras con respecto a lo que está pasando en Chile. Yo por un tema personal tuve que ir con mi madre a un hospital y vi cómo desfilaba la gente con coronavirus, vi el sacrificio, el esfuerzo que están haciendo nuestros médicos, nuestros paramédicos, gente que cómo se atochan el tema público de salud. Siento que no es chacota, siento que yo que estuve ahí hace un par de días atrás me pude dar cuenta que esto no es un juego. Que chicos, que de verdad hay gente en lista de espera, llega uno, sale otro, es una puerta así, pero giratoria, entran y salen. Entonces, las cifras que está dando el gobierno, yo creo que hasta me llama la atención, porque no lo veo reflejado, si eso yo lo multiplico, la X cantidad de hospitales que hay en Chile, no me cuadra un poco, pero tomen el peso a la situación, salgan con su permiso, cuídense, nadie está libre. Y una enfermedad que de verdad, yo que estuve ahí me di cuenta que la gente lo pasa muy mal, se ahoga, le ponen oxígeno, salbutamol, es de verdad, gente que llega como una bolsa, como un estropajo. Entonces yo creo que el gobierno debiese eso, sensibilizar a la gente y mostrar lo que está pasando,
porque ya la gente lo toma que, ah, ya, no, mira, si me tiene que dar, me da, ya, qué más da. Pero de verdad, yo le tomé el peso a esa situación y creo que el gobierno tiene que hacer algo más. Así que esas son mis palabras, es de esperar que tengamos oído y que se cuiden, por favor, cuiden, chicos, esto está cada día peor. Sí, el llamado, como ha sido costumbre ya durante casi 3-4 meses que llevamos con fanáticos del tenis al aire, es al autocuidado, es a estar muy atentos a lo que está sucediendo. La cifra de contagio ha sido variable, pero estuvimos hace una o dos semanas bordeando el promedio de 9.000 casos, ahora bajó un poquito. La vacunación se ha llevado a cabo de manera esporádica, pero progresiva, ha ido subiendo, ya están en un rango etario que bordea los 46, 45 años, por lo tanto, a cuidarse, a tomar las medidas de precaución. Se está fiscalizando de manera exhaustiva en distintos sectores del país, por lo tanto, a quedarse en casa, a cuidarse, y nos vemos en 7 días más, 16 horas, día y hora del encuentro tenístico más emocionante de la semana. Fanáticos del tenis, estará todos los lunes en ese horario en Radio Touch, en Tenis Chile y en todas nuestras plataformas. Será hasta la próxima semana. Que tengan una gran semana y que estén muy bien. Chao.